La muerte de nuestros hermanos César Medina Aguilar, Eleuterio García Rojas, Faustino Silva Sánchez, fallecidos el día de ayer, nos convoca para consolarnos hoy en esta tarde unos a otros con palabras de fe y de esperanza. Es la palabra que ilumina el misterio de la muerte, da sentido a la vida y aviva nuestra esperanza. Yo estaba en Lima cumpliendo una misión encargada por el presidente y nos causó tremendo dolor escuchar que aquí en nuestro pueblo se haya producido esta masacre. Manifestar nuestro sentido pésame a la familia, al pueblo, acompañarnos en nuestro dolor. Como ha dicho el presidente, tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, a rezarlos y a darles cristiana sepultura. Y lo vamos a exigir con la serenidad y la calma que se necesita en estas circunstancias difíciles. Como ustedes saben,
el gobierno, en coordinación con el Poder Judicial, ha prorrogado la justicia de Cajamarca y la ha habilitado a Chiclayo. Entonces todos los compañeros que son detenidos son derivados a Chiclayo. Pero nosotros ya tenemos organizado un equipo de abogados tanto en Cajamarca como en Chiclayo. El Colegio de Abogados de Cajamarca y el Colegio de Abogados de la Lambayeque se han puesto a nuestra disposición y tienen un pool de abogados que cada vez que se derivan a los compañeros que están detenidos, toman su nombre, inmediatamente nos asisten y van a liberar a los compañeros prontamente. Eso tenga la confianza de que el equipo de abogados que está colaborando con nosotros va a prestar todo el auxilio necesario. Estas son algunas de las muestras pequeñas de la solidaridad de otros pueblos con Serendín. Hoy día temprano hemos venido y toda la mañana hemos sido llamadas de distintas partes del Perú solidarizándose con nosotros, pidiéndome que se venga acá también al extensivo el saludo de muchas partes del Perú que están con Serendín, que saben que nuestra lucha es justa y que confían en nuestra lucha triunfal. Nosotros, como dirigentes, queremos reafirmar el compromiso con el pueblo de Serendín y decirles, compañeros, que jamás vamos a defraudar a nuestro pueblo, que vamos a estar presentes en las buenas y en las malas, y que también vamos a triunfar, compañeros. Si la empresa tiene el gobierno, tiene el poder económico, el poder político, estimados hermanos, nosotros tenemos el poder y el acompañamiento de Dios. Por eso es que se mueve, vamos a cumplir.